Desde Marchena, Sevilla, Andalucía, aquí estamos con un nuevo vídeo donde hoy yo creo que traemos un tema interesante. Una especie de sistema de seguridad para nuestra incubadora en el caso de que nuestro termostato se vuelva loco o por cualquier otro motivo un día puntualmente pueda pasar de la temperatura máxima programada para la incubación. Imagínate que tenemos la máxima puesta en 38 grados, pues con otro termostato y utilizándolo de una forma muy fácil, muy sencilla, podemos conseguir salvar esa incubación que estemos realizando en ese momento. ¿Qué cómo? Pues esto es lo que te vamos a contar en el día de hoy. La idea nos ha venido porque un amigo y compañero de trabajo, pues nos ha pedido que si le podíamos montar una especie de sistema de refrigeración para un frigorífico en una caravana que se calentaba, ¿no? Evidentemente, la parte del radiador mete calor en el interior de la caravana y os podéis imaginar que ya si en verano hace calor, tener un dispositivo que meta un calor adicional en el interior, pues es poco aconsejable. Entonces, nos pidió que pusiéramos un termostato de tal manera que cuando la temperatura sobrepasara los 30 grados, activara un ventilador a modo de extractor, sacando el aire de la caravana y que no volviera a parar hasta que no bajara de los 25 grados. Pues ahí se nos ocurrió la idea de utilizar este sistema para nuestra incubadora. Por ejemplo, imaginaros que tenemos nuestra incubadora con una temperatura máxima de 38 grados y ponemos este dispositivo con un ventilador más pequeñito puesto para extraer aire caliente en el caso de que fuera necesario y lo ponemos, por ejemplo, para que actúe a 38,2 grados, ¿vale? Le damos ese margen de 2 décimas que se nos vaya la temperatura 2 décimas de la máxima programada, por ejemplo, o 38 y medio, y que no vuelva a parar ese ventilador, ese extractor, hasta que la temperatura no esté otra vez en 38 grados. ¿Por qué ocurre? Que si la incubadora, por cualquier cosa, imaginaros, porque estemos en verano y el residuo de calor se nos dispare en verano, pues en el momento que llegue a 38,2 o 38,5, si lo hemos programado ahí, activará el ventilador a modo de extractor y sacará aire caliente de la incubadora hasta que la temperatura llegue otra vez a los 38 grados, que es la máxima programada. Con esto tenemos una especie de sistema de seguridad que nos puede salvar la incubación. Aquí en este canal, en incubadoras caseras, lo hemos visto, pero porque hay un termostato, que es el STC-1000, que también lo explicamos aquí, que tiene eso incorporado, que podemos ponerle un extractor y una vez que la máxima sobrepase la que tiene programada, lo activará y podremos extraer aire caliente de la incubadora, pues con la misma función que lo que estamos diciendo ahora. Para esto nosotros hemos cogido un termostato que estéticamente es muy bonito porque tiene una pantalla central donde marca la temperatura ambiente, una temperatura a la que queremos programarlo para que se pare y otra a la que queramos que se encienda. Lo hemos escogido porque es para una caravana y estéticamente es muy bonito con esos tres displays que tiene y muy fácil de manejar para mi amigo porque así podrá variar la máxima y la mínima tal como quiera y sin tener prácticamente conocimientos de electrónica. Pero lo vamos a ver y ya después me contáis ¿qué os parece la idea? Y aquí tenemos el montaje que os he explicado con este termostato que tiene pues tres displays, el del centro, la temperatura que tenemos, el de la izquierda, 30 grados que le hemos puesto a la temperatura que salte para refrigerar y 25 donde se desconectará de nuevo el ventilador cuando baje hasta ahí la temperatura.
Aquí podemos jugar con las temperaturas que queramos y, por ejemplo, podemos programarlo en el caso de una incubadora casera a que salte el ventilador si pasa, por ejemplo, de 38 y medio y que de nuevo vuelva a la normalidad, o sea, que pare cuando baje, por ejemplo, hasta 37, 37, 38, que es el margen normal de funcionamiento, ¿no? Es un sistema de seguridad que nos puede salvar una puesta de huevos y muy, muy económica, porque este tipo de termostato, este que tenéis aquí ahora mismo en pantalla, pues dependiendo de la época en la que lo compremos, puede oscilar arriba o abajo sobre 3 euros, pero hay termostatos que nos pueden servir perfectamente y que son incluso más económicos. Fijaros, ahora mismo aquí tengo este modelo que puede salir hasta más barato y bueno, ya digo, como sistema de seguridad nos puede salvar una puesta de huevos. Ahora lo vamos a poner para que lo veáis. La sonda la he dejado aquí sujeta con este destornillador. Le voy a aplicar calor y vamos a verlo en funcionamiento, que es como mejor podemos comprenderlo. Pues bueno, vamos a aplicarle calor a la sonda. Irá subiendo la temperatura poco a poco. Lo que pasa que le estamos metiendo temperatura y cuando menos lo esperemos, pues subirá rápidamente y puede que pase del tirón de los 30 grados. Pero ya estáis viendo también la llama que tiene este mechero, ¿no? Vamos a darle de nuevo a ver si coge, porque tendrá poco gas. Y bueno, ya lo tenéis ahí subiendo, 29, 30, mira. ¿Veis lo que os digo? Ha subido hasta 36 grados del tirón cuando se ha calentado la sonda. Ahora, pues está bajando porque está echando el aire y aquí es fresquito. Y la sonda, veis, está justo enfrente del ventilador. Y yo creo que rápidamente se pondrá en 25, donde de nuevo desconectará lo que es el ventilador. Pues imaginaros esto utilizado en una incubadora casera. Por ejemplo, que a 38 y medio salte el ventilador y a 38 o 38 con algo se apague, ¿vale? Nos puede salvar una incubación perfectamente o mantenerla hasta que nos demos cuenta de que algo no está funcionando correctamente si salta este dispositivo de seguridad que tan útil nos puede ser en esto de las incubadoras. Evidentemente, este ventilador es grandecito porque su uso va a ser, como te digo, para una caravana. Pero podemos ponerlo más pequeñito porque, aunque esté apagado por el orificio que hagamos para colocarlo, evidentemente se nos puede escapar humedad relativa. ¿Veis? Ya está bajando, está en 26 y en cuanto llega a 25, ahí está, ¿veis? El ventilador pues se para. ¿Vale? Yo creo que es bastante fácil de hacerlo y ya digo, por la utilidad que podemos sacarle, el rendimiento que podemos sacarle a este dispositivo, o más todavía, mejor aún, la tranquilidad que podemos tener con este dispositivo, pues ya veis qué fácil es de montar, de hacer. Y lo que nos puede ayudar, ¿no? De todas maneras, esto no va a solucionar el problema de que falle nuestro termostato, pero sí vamos a tener un tiempo extra para actuar. Y lo mejor de todo esto que te acabamos de contar es que sirve prácticamente cualquier termostato, ¿vale? Sirve cualquier termostato y siempre hablamos desde aquí, desde Marchena. Pues hay termostatos como esos que acabáis de ver y que hay muchos modelos más que salen muy, muy económicos. Un par de euros, si quieres unos termostatos un poquito más bonitos estéticamente, pues a lo mejor 3, 4 euros, pero que son muy económicos y junto con un ventilador más pequeñito, en el caso de que hagamos una incubadora que no sea de tanta capacidad, pues con un ventilador más pequeñito podemos tener esa seguridad aparte por si las moscas, por si se nos dispara la temperatura máxima. Pues este ha sido el vídeo en nuestro canal Incubadoras Caseras en el día de hoy.
desde Marchena, Sevilla, Andalucía, como siempre, dando las gracias por estar ahí.